amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a 21 Noticias. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos con el desarrollo de las principales noticias. ¿Qué es lo que ha pasado durante la tarde? Bien, se ha sabido que el abogado del congresista Guillermo Bermejo sobre el proceso que tiene abierto por vinculaciones al Sendero Luminoso, afiliación exactamente, visitó hoy al ministro del Interior. Ahí está. Lo vamos a tener en pantallas en algunos momentos. El abogado Ronald Atencio Sotomayor lleva la defensa del congresista de Perú Libre, Guillermo Bermejo, en el proceso judicial por presunta afiliación al grupo subversivo Sendero Luminoso en el BRAIN. ¿Qué es lo que ha pasado? Bien, en el acta de visitas del Ministerio del Interior se ha podido conocer que Ronald Darwin Atencio Sotomayor ha visitado hoy el despacho del ministro Luis Barranzuela, según consta en el sistema de visitas. Actualmente, el letrado se encarga de la defensa legal del parlamentario, como ya veníamos mencionando. ¿Qué es lo que podrían hablar estos dos personajes? No se sabe. En diálogo con el diario El Comercio, Ronald Atencio anunció que la visita al funcionario fue para coordinar su defensa legal, ya que lo patrocinará en el caso Tumán, investigado por presuntamente haber cobrado 207.800 soles por servicios legales que no están debidamente justificados. Ahí lo tenemos. En unas imágenes difundidas por Perú 21, que datan del sábado 12 de octubre, se ve a la hora ministro del Interior, Luis Barranzuela, coordinando con campesinos del BRAEM el apoyo total a Guillermo Bermejo. Ustedes tienen que darle a entender que el BRAEM está con él, expresa Barranzuela en ese video. Y además, desde su designación, el ministro del Interior ha sido cuestionado por haber jurado, pese a haber defendido legalmente a Vladimir Cerrón, Guido Bellido y Perú Libre en las investigaciones fiscales que buscan determinar el origen del financiamiento de la campaña electoral. Ahí está. Pero quien ha salido a hablar en defensa de los ministros cuestionados de este gabinete, segundo gabinete del presidente Pedro Castillo, presidido por Mirta Vázquez, es Hernando Ceballos, el actual ministro de Salud. Él lo que ha dicho es que el presidente rearmó el gabinete para mejorar la gobernabilidad. El ministro de Salud descartó que se haya enterado de su ratificación como titular del Ministerio de Salud mediante un mensaje vía WhatsApp, como sí sucedió con Juan Cadillo, el exministro de Educación, que se enteró que ya no iba a ser ratificado por un mensaje por la aplicación. El presidente ha hecho un gran esfuerzo por rearmar el gabinete pensando en la gobernabilidad, es lo que ha dicho, la gobernabilidad del país, pensando en mantener una buena relación con el Congreso. Eso no significa que el presidente deja de proponer cambios que necesitamos en el país, de tener un trato mucho más activo frente a la injusticia que tenemos y que vivimos todos los días. Pero no ha hablado nada sobre los ministros cuestionados, que son en Educación, el señor Carlos Gallardo, afiliado al FENATEP, recientemente legalizado por el exministro de Trabajo, Iber Maraví, y también el Ministerio del Interior, tan sensible que en esos momentos está en manos del señor Luis Barranzuela. Vamos entonces con la siguiente noticia. Dirigente de FENATE Perú asegura que el ministro Carlos Gallardo es parte del sindicato. Esa entrevista la dio a Exitosa y pues confirmó que sí era parte de este sindicato. ¿Qué es lo que dijo Segundo Vázquez? Primero, lo que ha dicho es que ha descartado que el sindicato haya propuesto al mandatario Pedro Castillo la designación de Carlos Gallardo como ministro de Educación. Luego, lo que ha dicho es que claro que sí, no podemos negar esta situación. El señor Gallardo pertenece a FENATE Perú, él es jubilado, pero como jubilado, él ha estado desde el primer momento con nosotros, aseguró Segundo Vázquez. Miren ustedes, y sobre este tema nosotros hemos conversado con el ex integrante del Grupo Especial de Inteligencia GEIN, acuérdense ustedes, este valeroso grupo de policías que capturó la cúpula de Sendero Luminoso. Estamos hablando del señor José Luis Gil, que habló sobre específicamente estas vinculaciones. Vamos a verlo. Para Sendero Luminoso es trascendental para su futura revolución socialista el tema de la educación y sus componentes. Quiere decir, los maestros y los alumnos.
Quiere decir, los que van a dirigir la educación y a quienes se va a inocular las ideas socialistas en el futuro, que es la juventud. Por eso, fíjese, en un documento incautado en 1990, en la primera casa que se intervino en Monterrico, en junio de 1990, lo hizo el GEIN, se encontró un documento de puño y letra de Abimael Guzmán que decía, ¿no? Dice, en cuanto a los maestros, vemos por una parte cómo el revisionismo, principalmente de Patria Roja, o sea, combatían ya desde el año 90 a Patria Roja, dice, ha entrabado la lucha del magisterio. Sin embargo, dice, en duro combate contra el revisionismo, el trabajo partidario viene avanzando y se da la incorporación creciente de maestros a la guerra popular. Fíjense, este es un antecedente documentado en cómo ellos tenían interés de incorporar a la llamada guerra popular para ser terroristas a los maestros. No por poco, 522 maestros aproximadamente fueron encarcelados y sentenciados y muchos ya han salido en libertad. Entonces, el objetivo de tomar el control de la educación del Perú es irrenunciable para ellos. Por eso, primero, han validado a esta especie de sindicato paralelo del SUTEP, antiguo, del SUTEP que nosotros conocemos. Han hecho un grupo paralelo, pero además ya han puesto a su ministro del Interior para intervenir en la educación. Claro, el señor Cadillo, que es excelencia, que es uno de los 50 mejores maestros del mundo, iba a ponerlos a prueba a los maestros para ver si pasaban el examen o no. Eso era irrenunciable para él por su capacidad y por su calidad. Si usted quiere ver la entrevista completa, José Luis Gil, puede visitar nuestra página web perú21.pe, que además ha detallado claramente que no solamente está este documento, se sabe y se conoce por la historia que FENATEP es lo que antes era el CONARE. Y el CONARE reivindica el pensamiento Gonzalo de Sendero Luminoso y habrían puesto a Carlos Gallardo estratégicamente en el sector educativo para hacer las reformas. Y una de esas reformas, hay que recordarle a la gente, es que, por ejemplo, la reforma magisterial, que los profesores estén en los cargos que les corresponden a través de los ascensos, de los exámenes, por meritocracia. ¿Y qué es lo que garantiza esta carrera pública magisterial? Es eso. Y FENATE estaría en contra de esta reforma. Vamos a estar muy pendientes de lo que haga el ministro de Educación y también si va a estar presente en este nuevo gabinete, si es que Pedro Castillo decide removerlo o no. Vamos con otras noticias. Gisela Ortiz, la ministra de Cultura, lo que ha dicho es, cuando me han preguntado si creo que es justo que Alberto Fujimori muere en la cárcel, siempre he dicho que no. La flamante ministra indicó que no tendría problemas en que el expresidente pueda estar con su familia antes de morir. Sin embargo, precisó que no lo ha perdonado por la matanza de La Cantuta, en donde murió su hermano. Cuando me han preguntado si creo que es justo que Alberto Fujimori muera en la cárcel, siempre he dicho que no, porque debe ser bien doloroso para la familia y también para la propia persona mayor morirse solo, sostuvo en diálogo con Sálvese Quien Pueda. Siempre he creído que es bien difícil morir solo. Si se da la chance de que Fujimori vaya a descansar con su familia, yo no tendría ningún problema y creo que mi hermano, que es la víctima, tampoco tendría ningún problema. Así lo señaló en este programa. Vamos con otra noticia también. Acción Popular sobre el nuevo gabinete. Lo que queremos es que primero se deje de lado la Asamblea Constituyente. Esto es sobre la cuestión de confianza del gabinete que preside en esos momentos Mirta Vázquez. Vamos con el desarrollo. El vocero de Acción Popular, Carlos Ceballos, señaló que todavía no hacen una evaluación sobre si darán o no el voto de confianza al gabinete liderado por Mirta Vázquez. Lo que queremos en Acción Popular es que primero se tenga que dejar de lado el tema de la Asamblea Constituyente, que no le hace bien en este momento al país. De repente se podría hablar más adelante al respecto. Tenemos que ver el tema de la salud, la educación y la reactivación económica. Es muy importante saber que tenemos que empezar a trabajar sobre las leyes orgánicas. Muchas de ellas ya están desfasadas y tienen más de 30 o 35 años, manifestó.
Bien, y vamos con una buena noticia para todos los peruanos. Y es que Perú logró 6 nominaciones en la edición 2021 de los Oscars del Turismo. Miren qué buena noticia, vamos con el desarrollo. Perú ha tenido un desempeño excepcional en las premiaciones pasadas y logró el triunfo en la categoría de Mejor Destino Culinario del Mundo por 8 años consecutivos hasta el 2019. Las categorías en mención nos llenan de orgullo, pues reafirman nuestro posicionamiento turístico en el mundo como un destino con amplias riquezas culturales y naturales, señaló la entidad, que es la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo, PROM Perú. Las votaciones para decidir a los ganadores cierran el 24 de octubre, pero Perú fue nominado en las siguientes categorías. Vamos a hablar de algunas de ellas, ¿ya? Que vamos a leerles a continuación. Dice, destino culinario líder en el mundo, destino cultural líder en el mundo, destino verde líder en el mundo, atracción turística, destino de cruceros, oficina de turismo y los ganadores de la edición global se anunciarán en la gran ceremonia de gala de la final de este certamen que va a ser en Moscú, Rusia, el 26 de noviembre del 2021. Dicho esto, nos vamos con las noticias internacionales y es que nuevas coladas de lava han despertado la alerta en España. El siguiente video es de la agencia AFP. Vamos a verlo. Continúa la actividad del volcán Cumbre Vieja en la isla española de La Palma. Una nueva colada de lava emergió el fin de semana llegando hasta el mar, donde el magma le ha ganado al agua solidificándose. El lunes, 3.000 personas fueron confinadas en sus casas, luego de que la lava destruyera parte de una fábrica de cemento y generara gases que pudieran ser tóxicos. El Cumbre Vieja entró en erupción el 19 de septiembre. Aunque no ha dejado víctimas, ha provocado grandes daños en esta pequeña isla del archipiélago atlántico de las Canarias, con 85.000 habitantes, 6.000 de los cuales debieron ser evacuados. Las coladas han destruido más de 1.200 edificios y han cubierto una superficie de casi 600 hectáreas. El aeropuerto de La Palma seguía funcionando el lunes, aunque las autoridades advirtieron que la nube de cenizas podría interrumpir los vuelos, por tercera vez desde que iniciara la actividad volcánica. Y hay una gran preocupación porque 19.000 niños cruzaron la frontera de Colombia a Panamá rumbo a Estados Unidos. El video también es de la agencia AFP. Un informe de UNICEF difundido el lunes lanza una voz de alarma sobre la cantidad de menores migrantes que han cruzado este año la selva entre Colombia y Panamá rumbo a Estados Unidos. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, cerca de 19.000 niños han cruzado el llamado Tapón del Darién. La cifra es casi 3 veces más que el número registrado en los 5 años anteriores juntos. La peligrosa selva se ha convertido en corredor para los migrantes irregulares que, desde Sudamérica, tratan de cruzar América Central y México rumbo a Estados Unidos. Según el registro actualizado a octubre del Sistema Nacional de Migración de Panamá, por allí han pasado en 2021 más de 91.000 migrantes, en su mayoría haitianos y cubanos, una cifra equivalente al total de los 5 años anteriores. Según UNICEF, 1 de cada 5 de esos migrantes son niños y la mitad de los 19.000 son menores de 5 años. El organismo advirtió que semana tras semana más niños mueren, pierden a sus padres o se separan de sus parientes durante el peligroso viaje. Muchos sufren diarreas, enfermedades respiratorias, deshidratación y otras dolencias que requieren atención médica inmediata. La organización también ha registrado casos de abuso sexual de niñas y adolescentes. UNICEF advirtió que la afluencia tan creciente de niños migrantes por el Darién debería ser tratada urgentemente por toda la región como una grave crisis humanitaria. Bien, luego de estas noticias nos vamos a mostrarles nuestra página web peru21.pe con las noticias del momento, las que a usted le interesa en política, economía, mundo, entretenimiento. No se vaya a olvidar también de las entrevistas 21 que tenemos preparado para ustedes y de todas,
Todas las noticias que a usted le interesa las encontrará aquí en perú21.pe. Ahí está. Esta es la información. Nosotros regresamos mañana.